Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista exclusiva que tendremos el día de hoy, ni más ni menos que con el alcalde de la capital sonorense, del Ayuntamiento de Hermosillo, el presidente Antonio Astiazarán Gutiérrez. Me acompaña en esta ocasión mi director Feliciano Guirado Moreno. Bienvenidos. Pues prácticamente un año, él me dice 11 meses, pero yo le digo que prácticamente el año. Bienvenido, alcalde. Obviamente... tienes algo que contar, algo que decir, no únicamente a los hermosillenses, también a los gente que nos están viendo en otros rincones, porque pues traes unos proyectos ahí innovadores e interesantes que sobre la marcha vamos a ir platicando. Bienvenido. Al contrario, mi querido Feliciano, gracias por la oportunidad, Alan, muy buenos días y sobre todo gracias a la gente que también nos hace el favor de vernos y escucharnos. Has dicho que no te interesa mucho el pasado, has platicado mucho que no te interesa tanto la cuestión en materia de decir cómo recibiste el ayuntamiento, pero sí me gustaría escuchar ya un año, ya sin grillas, ya sin campañas, ya sin esos temas. ¿Cómo lo recibiste y qué se ha logrado en estos 11 meses? Sí, mira, yo te diría en primer lugar que, como bien lo comentas, desde el inicio de mi administración, Feliciano, hablé de que yo no buscaba ni busco prestigiarme desprestigiando a los demás. A mí me parece que en Hermosillo, y ustedes estarán seguramente de acuerdo conmigo, hemos perdido mucho tiempo en gobernantes en que quieren justificar su incapacidad culpando al anterior o diciendo simplemente que pues no hay manera de poder resolver los problemas porque pues el margen de maniobra es muy pequeño, lo cual es cierto. Hermosillo es la tercera ciudad más endeudada del país y por lo tanto los márgenes de maniobra financieros que tiene el dinero que tenemos disponible para arreglar los problemas que tenemos en la ciudad es limitado. Hubo momentos en el que Hermosillo, fíjense qué triste, pero así sucedió, pagaba más del doble en deuda y en capital e intereses que en obra pública. Eso pues obviamente no puede ser, un municipio tiene que por mucho invertir más en obra pública que en lo que pudiera ser el costo financiero, y muchos municipios, ustedes lo saben muy bien, que no tienen deuda, pongo el caso por ejemplo de Mérida. Y eso hace que cuando no tengas deuda, pues tengas más dinero disponible para poder hacer frente a las necesidades que tiene la gente. Sin embargo, a mí me parece que es un argumento muy pobre, Feliciano, pensar en que es que no puedo hacer nada porque los anteriores no me dejaron. Pues yo sabía perfectamente bien por lo que estaba compitiendo. Y creo que la gente está esperando, en lugar de culpables o de pretextos, está esperando soluciones. Y en eso es lo que hemos venido trabajando. ¿Qué tal está la nieve? ¿Cómo va esa nieve del presidente de la República? Pues resulta que en algún momento, cuando se me ocurre a mí hablar del diagnóstico, que por cierto no lo hice yo este diagnóstico, esto es un diagnóstico que hizo el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, desde la administración pasada. En aquel tiempo se preveía que para arreglar las calles de Hermosillo se requerirían alrededor de 6 mil millones de pesos. Y en algún momento alguien, pues obviamente éramos en aquel tiempo el primer lugar en baches en el país. Hoy no lo somos, ya oficialmente dicho por el INEGI. Pero en aquel momento, cuando hablábamos de este tema, decíamos que costaba 6 mil millones de pesos arreglar las calles de la ciudad, mucho basado en este diagnóstico que en su momento hizo el INPLAN. Entonces, me preguntaron por ahí algunos medios. Yo hice referencia a ese estudio que había hecho el INPLAN. Y pues como bien lo comentas, mi querido Feliciano, en algún momento por ahí el señor presidente de la República me mandó a decir, ¿y tu nieve de qué la quieres? Obviamente yo siempre he pensado, por supuesto, y para eso creo que fui electo, para gestionar, para buscar, para defender el interés de las y los hermosillenses. Y en eso me he venido concentrando. No seré un presidente municipal que se pelee con los otros niveles de gobierno, porque creo que la ciudad pierde cuando eso sucede, sino que por el contrario, tienda puentes y encuentra alternativas. A ver, Toño, no eres presidente del mismo color del gobernador, sin embargo, los demás, la mayoría en Sonora sí lo son, y no han hecho mucho. Tú, ¿cuál es la relación que mantienes con el doctor Durazo? Trabajaste para él, inclusive como secretario particular, muchos te vinculan con mucho afecto, pero se nota en el trabajo, en las obras, en el presupuesto, bueno, eso es de los diputados, pero se nota el cariño o tu relación, porque... los números dicen que estás mejorcito que los demás que están en Sonora, ¿no? Color del gobernador. Yo te diría en primer lugar que hay una excelente relación con el gobernador. Es una relación cordial, afectuosa, por supuesto respetuosa, también hay que decirlo. Pero también hay que entender la circunstancia financiera por la que se encuentra el Estado. Es decir,
Nosotros estamos ahorita hablando de las finanzas públicas del municipio, pero seguramente si le preguntamos a él sobre cómo recibió las finanzas públicas, seguramente también él dirá que tienen poco margen. Y por eso creo que es bien importante siempre entender, por un lado, cómo poder entendernos mejor con los otros niveles de gobierno, pero también, como yo lo decía en campaña, Feliciano, de cómo poder con nuestros propios recursos tratar de resolver los problemas. Siempre he pensado que Hermosillo tiene con qué, así lo dije en campaña, y hemos tratado precisamente a partir de los recursos municipales que tenemos disponibles, irnos al triple de inversión en obra pública de un año a otro, lo cual no es fácil. Hemos arreglado vialidades como el Boulevard Cloutier, estamos arreglando el Enrique Mazón, el García Morales, también el que va al aeropuerto. Pero en otros casos, y pongo el caso, por ejemplo, de García Morales, hemos logrado la concurrencia y la colaboración del gobierno del estado en una vialidad que es bien importante, de tal suerte que vamos a arreglar nosotros la mitad, o sea, del Boulevard Solidaridad al Boulevard Quiroga, la estamos ya arreglando en proceso, y el gobierno del estado va a arreglar del Boulevard Quiroga hacia el aeropuerto, son 21 y 21 millones de pesos de inversión, y eso habla de esa colaboración, y eso habla de ese ánimo de poder trabajar en conjunto para resolver los problemas. Por supuesto que nos gustaría contar todavía con más apoyo estatal y federal, pero obviamente no me estoy deteniendo en función de que estoy esperando con las manos extendidas, sino que estamos tratando de resolver nuestros propios problemas, ¿no? A ver, eres muy orgulloso, eres una persona que siempre le ha gustado mostrar cómo trabaja. En estos 11 meses y cachito, casi el año, ¿qué es lo que más te satisface? ¿Qué es el programa, proyecto o obra, lo que tú quieras, en este año que has estado como alcalde de Hermosillo? Mira, yo te diría que, pues obviamente el tema de las obras es bien importante, pero para mí la columna vertebral de mi gobierno en el gobierno municipal ha sido los comités CRECES. Estos comités, más de 320 que hemos integrado en toda la ciudad, y cómo a partir de las ideas de estos comités CRECES se han desdoblado ya en algo que nunca habíamos tenido en Hermosillo. Porque ciertamente ha habido comités vecinales, se han llamado AVE, se han llamado comités ciudadanos, etcétera. Pero nunca en la historia de nuestra ciudad la gente había tenido la oportunidad de proponer obras y de votar las obras. Es decir, nosotros ahorita, a partir de la próxima semana, con la colaboración del Instituto Estatal Electoral, o sea, tú con tu credencial de elector vas a poder literalmente ir a votar por una obra, de tal suerte que este presupuesto CRECES, que no es otra cosa más que el presupuesto participativo, que era una figura legal que ahí estaba, pero que no existía o que no había sido utilizada en nuestra entidad, en todo el estado. Sí sucede en la Ciudad de México, San Pedro Garza García lo tiene también, hay algunos municipios del país que lo tienen, pero aquí va a ser la primera vez. Entonces, yo te diría que de lo que más me siento orgulloso como presidente municipal es, uno, del interés ciudadano por asociarse, por congregarse en los comités CRECES, y dos, de cómo ese comité ciudadano, o esos comités CRECES, están participando junto con nosotros en la solución a los problemas que tenemos en la ciudad. Ellos nos hicieron llegar, por darles un ejemplo, más de 300 proyectos de obras en las colonias de rehabilitación, etcétera, parques, alumbrados, en fin, muchas obras que en su momento fueron analizadas por nosotros. Y a partir de la semana que entra, toda la semana que entra, vamos a tener votaciones. Va a ser la primera vez en la historia de nuestra entidad. Y así como cuando uno va y vota por el candidato o la candidata de su preferencia o de su partido o de su preferencia, ahora la gente literalmente va a poder ir a votar por una obra. Y eso es algo que nunca habíamos tenido, pero que además forma parte de uno de los compromisos que yo hice como candidato a presidente municipal y que se va a materializar a partir de la próxima semana. El DIF es obviamente la cara bonita de un ayuntamiento. ¿Cómo está participando el DIF? Otra, pues obviamente los jóvenes han impulsado, son innovadores y están a la vanguardia junto contigo. Y servicios públicos, son tus trofeitos, tus medallas. Pues mira, evidentemente el DIF es una institución, como bien lo dices, muy noble, es la cara bonita del gobierno municipal, pero si a eso le agregas que tengo la fortuna de tener una esposa muy participativa y activa, pues todavía más. Y con experiencia, ya había estado antes. Exactamente, ya había sido presidenta del DIF en Guaymas y ahora le toca ser aquí en Hermosillo. Pati ha estado muy activa en el trabajo
del DIF. Ella personalmente, debo decirlo, porque está preparada, además ella es psicóloga infantil y tiene una maestría en familia, se mete mucho a estos temas. Y yo la verdad es que estoy bien agradecido, bien reconocido con ella como presidente municipal, porque ha sido no solamente mi amiga, mi amante, mi compañera, sino también mi aliada en este proyecto que traemos juntos desde el gobierno municipal, por un lado. Y por otro lado, pues también debo decir que tenemos áreas muy importantes del gobierno municipal, como es el caso del Instituto de la Juventud, del Deporte y de la Juventud, en donde está Dulce apoyándonos en el área de la juventud, y que hemos estado impulsando muchos programas innovadores a favor de la juventud hermosillense. Así es que es un área de la que yo me siento orgulloso. En particular, ustedes saben que le tengo mucho cariño y gratitud a Dulce. Ha venido acompañándome desde hace ya muchos años en esta lucha que hemos venido impulsando juntos, y por supuesto también servicios públicos. Yo estoy bien reconocido con el trabajo que ha venido haciendo Sergio y todo el equipo de servicios públicos. Hemos logrado algo que me parece que es bien importante y que se había, creo yo, venido a menos en la ciudad, el tema del equipamiento y por lo tanto de la dignidad de los trabajadores. Estamos hablando de cosas tan importantes como, por ejemplo, arreglar las instalaciones de servicios públicos o mejorar el tema del equipamiento. Nos van a llegar en los próximos días 25 nuevas unidades recolectoras. Estamos arreglando los baños, por ejemplo, de servicios públicos. Estamos arreglando el área. Recientemente, ustedes recordarán, hubo un cortocircuito, por ahí tronó un transformador en el área de bacheo. También cambiamos toda la parte de electrificación. Porque creo, al final de cuentas, Feliciano, que no puede haber un gobierno que rinda buenas cuentas hacia afuera si no trabaja hacia adentro. Y en ese sentido hemos tenido muchos programas de integración y de equipamiento y de colaboración con los trabajadores del gobierno municipal. Tenemos cursos incluso que hemos venido dándole a los trabajadores, a los que le llamamos En Equipo Contigo, porque al final de cuentas somos un solo equipo y ese equipo se llama Hermosillo. Toño, tu estatus, tu color, te vemos ahí en Nuevo León con los naranjas, te vemos ahí gobernando tanto con el PAN, con el PRI, inclusive uno que otro del PRD, pero después de este mensaje, que nos digas si se afilió o no al PAN. Tertulio entre colegas. Todos los martes a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. Con Tertulio entre colegas. Regresamos a esta entrevista exclusiva que estamos teniendo con el Toño Astiazarán, donde pues ya quedó en suspenso en el corte comercial la pregunta que hacía Feliciano: ¿de qué color es el Toño Astiazarán? Bueno, pues como aquella canción de ¿qué color es la piel de Dios?, ¿no? No, miren, yo, como ustedes saben, fui electo y postulado por una alianza. En este caso, el PAN generosamente me dio la oportunidad de ser candidato a presidente municipal, pero arropado por los tres partidos que integraron la alianza Va por Sonora, es decir, PAN, PRI y PRD. Y esto lo platico un poco por el antecedente, y creo que en gran medida explica el triunfo por el cual tuvimos aquí en Hermosillo nosotros un buen resultado electoral. Uno, me parece que aquí en Hermosillo se dio una verdadera integración de los partidos que conformaron la alianza. Esto es bien importante. No necesariamente cuando tú construyes una alianza política entre partidos, no necesariamente los partidos que la integran se sienten cómodos con los candidatos. Hay veces incluso que, por razones incluso de carácter histórico, dicen: no, pues yo cómo me voy a sumar a candidata o candidato. Y creo que aquí sí se logró en Hermosillo esa integración, un verdadero trabajo de equipo, hay que decirlo, que se logró tener. Y pues afortunadamente no solamente ganamos la alcaldía, sino también ganamos, como ustedes saben, diputaciones locales e importantes. Entonces, yo a lo que voy es que creo que, a final de cuentas, por supuesto que yo siempre
he estado y estaré agradecido con el PAN. Fue el PAN el que me dio a mí la oportunidad. Me identifico, déjenme decirles, mucho, con la ideología del PAN en muchos aspectos, incluso de carácter personal. Pero me parece a mí que en este momento, como presidente municipal, me tengo que abocar más al tema de resultados que al de militancia. Hay veces que la militancia puede convertirse, no digo que sea el caso en esta ocasión, en una circunstancia mucho para que internamente tú logres un objetivo dentro del partido, pero en lo personal siento que en este momento, por la coyuntura en la que me encuentro como presidente municipal, es un tema que deberé resolver si me afilio o no a propósito de tu pregunta. Pero eres muy coqueto, estás coqueteando allá con Nuevo León, que es el color naranja, y obviamente suena para la presidencia de la República el presidente de Monterrey, precisamente alguien muy ligado a Sonora como Luis Donaldo Colosio. Sí, que por cierto somos buenos amigos, Luis Donaldo y yo hace poquito cenamos incluso juntos por ahí en parejas en Monterrey. Nos invitó mi amigo el alcalde de San Pedro Garza García, que es un alcalde independiente. Él fue postulado como candidato independiente y ganó ahí en San Pedro. Ya está repitiendo su término. Y déjame comentar, yo creo que con Luis potencial. Donaldo... Por supuesto que le veo potencial a Luis Donaldo, es un tipo preparado, es un tipo maduro, a pesar de su juventud, es un tipo sensato, pero creo que a final de cuentas pues todavía faltan muchas cosas por suceder de aquí al 2024. Lo que sí está claro es que más allá de los partidos políticos o de las militancias o de las ideologías, creo que tiene que sobre todo conformarse una alianza lo más amplia posible que pudiera suceder. Y esto lo platico porque recordemos ahorita que me preguntaba sobre el tema de Movimiento Ciudadano. Yo tengo grandes amigos en Movimiento Ciudadano. Recordemos que yo ya fui candidato también de Movimiento Ciudadano en el 2018 cuando fui candidato a senador por el Frente. En aquel tiempo era PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. De tal suerte que me tocó construir una muy buena amistad que aún conservo con liderazgos tanto estatales como nacionales de ese partido. Entonces, yo creo que un presidente municipal, como es mi caso, tiene que dedicarse a construir en lugar de a pelearse, y eso es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo. Talón de Aquiles, los baches, pero dices que ya se está resolviendo. Y otra, seguridad, ahí está esa situación, ese problema a nivel Estado impactante. Aquí, ¿cómo lo ve? ¿Cómo están los índices delictivos y obviamente el tema en general de seguridad pública? Sí, bueno, te diría en primer lugar los baches. Los baches, evidentemente, cuando tenemos lluvias atípicas como las que hemos tenido en este momento, yo siempre he dicho que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me da mucho gusto recibir tanta agua. Las presas, vean cómo están, tanto la del Molinito como la Belardo Rodríguez. Y eso, por cierto, ya nos asegura el agua, no solamente para este año, sino también para el próximo año. Ya tenemos garantizado el volumen de agua suficiente para darle agua a la ciudad en los próximos 2 años. Eso es una muy buena noticia. Pero, sin embargo, como bien lo comentas, también hay otras noticias que no son buenas, que vienen acompañadas con las lluvias. El principal enemigo de las calles es el agua. Tanto el agua que entra de arriba hacia abajo en las lluvias, como aquella que se da cuando las tuberías se rompen, tanto de agua como de drenaje, y eso te genera también los baches, como bien comentas, Feliciano. Entonces, yo lo que creo es que independientemente de que es una buena noticia tener agua, también es cierto que es bien importante preocuparnos y ocuparnos. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo giré instrucciones a la Coordinación de Infraestructura para duplicar el número de cuadrillas que en este momento están trabajando el programa de bacheo. Tenemos día y noche ahorita brigadas, 15 brigadas de bacheo que están trabajando con una meta de estar reparando 5,000 baches por semana. ¿Son reportados o ustedes agarran zonas? Mucho en función de reportes y mucho también en base a un diagnóstico que va haciendo la propia Dirección de Infraestructura, que pertenece a la Coordinación. ¿Qué le echan, Antonio? Porque hay muchos presidentes que le echan tierrita como los gatos a los cochineros. Fíjate que le echamos asfalto, pero en dos modalidades. Uno de ellos se llama asfalto caliente, que es cuando ya llega el material bien caliente. De hecho, lo ponen y se ve así el humito, ¿no? Tiene temperaturas muy altas. Y ese lo utilizamos sobre todo cuando el pavimento está seco. Y hacemos incluso, se hace el corte, se rompe para dejarlo bien y obviamente se le echa el concreto o el asfalto caliente y después se compacta con una maquinita que es una especie de vibradora que va atapando para que el bache dure, ¿no? Los baches que se reparan con esta técnica duran por lo menos 2-3 años si no surge algo abajo que lo rompa.
Y hay otro tipo de bacheo que se aplica mucho, sobre todo en las noches. Está bien interesante esto porque lo estamos haciendo mucho con material que hemos estado sacando de las calles que estamos recarpeteando. Por ejemplo, la Veracruz sacamos mucho material. Uh-huh. Ese material que es asfalto, después se le echa una mezcla y se convierte en asfalto frío, que se le llama, que es una mezcla fría. Y esta nos sirve mucho, sobre todo para bachear en las noches, porque no puedes estar bacheando con asfalto caliente en las noches. Y sobre todo también cuando está húmedo el agua, cuando hay cierta humedad todavía, se utiliza más el asfalto frío. No es tan bueno, hay que decirlo, como el caliente, porque en el caliente haces el corte y todo, sin embargo, pero te permite... Hubo lluvias. ¿Y lo que se reparó se descompuso otra vez? No, afortunadamente no. Hubo excepciones en donde sí. Por ejemplo, yo vi un par de baches que se repararon con asfalto frío, porque estaba muy mojado cuando se hizo ese trabajo de bacheo. Y eso provocó que con las lluvias siguientes, o no me acuerdo si las siguientes o unas lluvias que se dieron con posterioridad, sí se volvieran a sacar. Entonces yo hablé con la gente de infraestructura y les dije, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué se volvieron a salir? Y bueno, pues a final de cuentas sí puede volver a suceder cuando se da con asfalto frío, que es poco común, hay que decirlo, porque son materiales de muy buena calidad. Estamos aprovechando el mismo asfalto que estamos sacando de las calles, son 17 vialidades que estamos en este momento recarpeteando, como el bulevar García Morales, como el bulevar la propia Veracruz, el bulevar Enrique Mazón. Entonces estamos aprovechando los materiales para hacer bacheo día y noche. Muy bien, Toño, pues siempre es pertinente, rumbo al primer año de gobierno, pues hacer ajustes también en el gabinete. ¿Traes pensado también hacer algún cambio dentro de tu equipo de trabajo? Pero contéstame después del corte comercial, por favor. Con pequeños grandes pasos hacemos frente a la sequía. Acciones permanentes. Recursos por más de 54 millones de pesos para 26 mil productores de ganado. Y el trabajo coordinado con los productores del campo para mitigar las consecuencias de la sequía. Así se trabaja en Sonora, en equipo y con su gente. Programa emergente para mitigar la sequía. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Barra Joven, todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. Regresamos a la entrevista con Toño Schiazarán y dejamos la víbora chillando. Qué nervios, ¿no? Algunos están comiendo las uñas en este estudio. Toño, ¿va a haber cambios? ¿Cómo ves este ajuste? Siempre pues es pertinente al año pues ver qué funciona y qué no funciona. Mira, Alan, yo te diría en primer lugar que obviamente vamos a revisar muy bien objetivos, metas, cumplimiento a los compromisos que yo hice durante mi campaña, cumplimiento al programa operativo anual, que son objetivos y metas que se van planteando en el presupuesto de egresos del municipio, y en función de eso evaluar. Pero te diría en principio que no tengo contemplado en este momento hacer algún cambio. Tú sabes, esto es muy dinámico, ¿no? Un día uno puede decir una cosa y a final de cuentas la circunstancia te puede llevar a cambiarlo, pero no está contemplado en este momento. ¿Qué diferencia en Navojoa? ¿Cuántos van? No, bueno, hacer el contraste estaría un poquito de más. Toño, hablando del cumplimiento, tú decías en campaña, yo compito para ganar y gano para cumplir. ¿Les cumplido los hermosillenses en este año de gobierno? Casi el año. Pues mira, por supuesto que te diría que hay muchos avances en muchos aspectos. Yo dije en su momento efectivamente que íbamos a, por ejemplo, duplicar el monto de inversión en obra pública. Me quedé corto, estamos casi triplicando el recurso de un año a otro. Hablé de por lo menos duplicar el número de patrullas, nos estamos pasando de 70 a 300 patrullas en la ciudad. Uh-huh. Hablé de la necesidad de impulsar a Hermosillo como la ciudad, de la ciudad del sol a la ciudad solar. Estamos ya prácticamente concluyendo un proceso para que toda la electricidad, tanto del alumbrado público como del organismo operador de agua potable, sea solar, y con esto nos genere ahorros al organismo operador de agua potable. Hemos estado avanzando mucho en el cumplimiento a muchos de los compromisos que hice como candidato a presidente municipal. Sin embargo,
no estoy satisfecho. Creo que todavía hay mucho que hacer y vamos a seguir con el mismo ímpetu, energía, entusiasmo para salir adelante y sobre todo estar a la altura del compromiso de lo que la gente nos dio. Háblanos un poco más de las patrullas. Hay muchas dudas, ¿no? Una, pues obviamente son cuerudas, son aguantadoras. Otras, es muy costoso mantenerlas en energía y esas cosas. Háblanos. Pues mira. Son 300, ¿no? ¿Cuántas han llegado? Ya llegaron todas. Ya están las 300. Bueno, de las 300 patrullas que tenemos circulando en la ciudad, 80 son de gasolina que ya existían. Nosotros, al iniciar nuestra administración, recibimos una flotilla de 70 patrullas funcionando. Hemos venido arreglando algunas de combustible y incorporamos 220 nuevas patrullas eléctricas, que son las que en su mayoría se están viendo en las calles. Estas 220 patrullas eléctricas nos convierten, fíjese qué interesante, en el municipio del mundo con la mayor cantidad de flotilla de patrullas eléctricas. No hay un municipio en el planeta. Nueva York acaba de anunciar que va a comprar 180, que le van a llegar en octubre patrullas eléctricas, pero que sin lugar a dudas, creo que fue una muy buena decisión la que tomamos. Y se los digo porque yo mismo, y ustedes lo saben muy bien, me muevo en un carro eléctrico. Yo sé de lo que estoy hablando y sé perfectamente bien de lo que significa en cuanto a ahorros, como bien tú preguntabas hace un momento, Feliciano. Y te voy a poner un dato así que por sí solo se explica. Una patrulla de gasolina, ahorita, nos está consumiendo mensualmente 50 mil pesos al mes de gasolina y 35 mil pesos en promedio mensuales en talleres y refacciones. Es decir, entre las dos, gasolina y talleres, representan 85 mil pesos mensuales. Las patrullas eléctricas que están ahorita ya funcionando y circulando en la ciudad están recorriendo 100 kilómetros y al recorrer 100 kilómetros están consumiendo 18 kilowatt-hora de electricidad. Si yo, por ejemplo, esa electricidad la produzco con paneles solares, como es el caso porque le vamos a poner paneles solares a las comandancias, va a ser que con 8 pesos con 50 centavos yo circule 100 kilómetros. ¿Con cuánto, perdón? 8 pesos con 50 centavos. ¿A diario? Cada 100 kilómetros. Imagínate que tú vas a una gasolinera y le dices al amigo de la bomba, échale 8 pesos y con eso circula 100 kilómetros. No, imagínate qué maravilla. Formidable. ¿No hay agrupaciones, organismos internacionales que fomenten esa situación y que te apoyen con recursos especiales para seguir manteniendo esa flotilla? Porque obviamente al estarlas tú ahí, creo que es leasing, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, sí. Tienes que cumplir también con sus servicios y mantenerla y toda esa situación. Sí. ¿Y tienen garantía extendida? Tienen garantía por el tiempo que dura el contrato de arrendamiento. O sea, ¿no te cuesta a ti si se descompone algo la vía normal, ¿no? Es parte de la garantía. Y además hay que decir una cosa, una patrulla eléctrica, y esto es un dato que ni yo mismo lo sabía, les confieso, pero tiene mucho que ver con el hecho de que no sean de combustión, utiliza 90% menos piezas que un vehículo de combustión. Fíjense qué interesante. 90%. Por ejemplo, ahorita que decías el tema del mantenimiento, no usa aceite, por lo tanto no hay cambio de aceite, no hay cambio de filtro, no tiene bielas. Pues no tenía contemplado ese dato, fíjate, es importante. Sí, sí, sí. Entonces, si tú sumas todo eso que no tiene en términos de piezas, de refacciones, te reduce de manera importante los costos de mantenimiento. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tengo más de 2 años con un vehículo eléctrico. Uh-huh. En ese me muevo. Y el Nissan que traes. El Nissan que traigo, exactamente. Con ese vehículo nunca lo he llevado al taller. La única vez que lo llevé fue por un pequeño choquecito que le dieron, pero de ahí para el real nunca lo he llevado al taller. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el costo de mantenimiento es mínimo. Pero pues tú manejas diferente que un policía, ¿no? Bueno, hay que decirlo también, y este es otro dato importante, Feliciano. Ahora, a diferencia de antes, que es la primera vez que lo vamos a ver en la historia de Hermosillo, y me atrevería a decir del país, un solo elemento de la corporación va a manejar un solo carro. Es decir, yo soy policía, utilizo la patrulla, trabajo y patrullo 8 horas, regreso a las 8 horas y dejo el vehículo en la comandancia cargándose y llega otro elemento, saca otra patrulla, utiliza la patrulla 8 horas, regresa a las 8 horas, llega otro elemento, saca la patrulla 8 horas y luego la regresa. Y aquí lo interesante es que diseñamos un mecanismo con la participación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, en donde vamos a llevar una bitácora.
de cada una de las patrullas, cómo están las llantas, cómo está el vidrio, cómo está el interior, qué tan limpias están, y vamos a premiar a los policías que más cuiden sus patrullas. Con incentivo, con un apoyo económico, con un sobresueldo, por llamarle de alguna manera, que estamos en este momento trabajando. Oye, Toño, viene para el 15, 16 de septiembre, tengo entendido, no sé qué fecha ahorita me dices, algo que traes, se te ocurrió traer aquí para los hermosillenses globos, un globo para que se pase la gente, pero después de este corte comercial, por favor. Viernes a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. Regresamos a la recta final con la entrevista exclusiva que tenemos con el alcalde de Hermosillo, Toño Aschazarán. Y bueno, platícanos un poco este gran proyecto, o bueno, este evento que estás preparando para el mes de octubre, Toño. Sí, fíjate que tenemos, Alan, aquí grandes atardeceres y amaneceres en Hermosillo. Tenemos muy buen sol y lo que estamos buscando es convertir esta belleza natural que tenemos en una oportunidad de recuperación económica para los negocios y sobre todo una promoción turística de nuestra capital. Hay mucha gente, y seguramente ustedes habrán escuchado a alguien que diga por ahí que tenía un sueño de subirse un globo, así como hay sueños de sembrar un árbol o escribir un libro. O tirarse de un avión. O tirarse de un avión en paracaídas. Este sueño que para mucha gente pues lo ve quizás un poquito lejos o inalcanzable, estamos haciéndolo ya una realidad aquí en Hermosillo. Este evento es un evento que vamos a tener por primera ocasión aquí en nuestra capital y que buscaríamos pues que se convierta ya en un atractivo permanente, como en su momento fueron las fiestas del Pití, que ya tienen 20 años de vigencia. Y esa es la intención, tener aquí en Hermosillo la oportunidad de cumplir los sueños, pero que además de cumplir los sueños subiéndose a un globo, tenga la gente la oportunidad de poder tener un espacio para convivir en familia. Estamos aliándonos con la OCB, la Oficina de Convenciones y Visitantes, los hoteleros y la Canirac. Vamos a tener un buen corredor gastronómico en torno al Estadio Sonora, que es donde va a estar saliendo los globos anclados, los vuelos anclados, porque los libres van a salir. ¿Es seguro subirse a un globo? ¿Te has subido a un globo? Yo sí me he subido a un globo. ¿Qué tal te fue? Me fue muy bien. Nos elevamos bastante, y ya debo confesarles que cuando uno está arriba dices, ah, caray, qué alto está esto, ¿no? Pero es una muy bonita experiencia. Hay gente, obviamente, que quizás las alturas le dé un poquito más de miedo, pero hay mucha gente también, como les digo, que soñaría con tener la oportunidad de poderse subir a un globo. De hecho, déjenme platicarles que mi esposa Pati y yo estamos donando 50 pases para niñas y niños con alguna discapacidad que puedan viajar en globo acompañados de un acompañante. Pero es impresionante porque cuando salieron los boletos a ventas, estos boletos sí se venden, lo que es el viaje en globo como tal, lo demás es gratis, todo lo que es el corredor y el concierto que vamos a tener de Alex Sintek. En 2 horas se acabaron los boletos. Es una cosa impresionante. Eso quiere decir que hay mucho interés de la gente por tener esta experiencia. Donde hay mucho interés, pero de dar resultados, es en el Cabildo Municipal. Toño, ¿cómo has visto a los regidores? ¿Cómo han trabajado? Algunos muy incisivos, algunos movimientos, algunos también aspirando a la dirigencia del PRI. ¿Cómo calificarías este cabildo? Pues mira, yo te diría, Alan, que es un cabildo sui generis porque, en primer lugar, provenimos, como lo platicamos hace un momento, de una alianza conformada por 3 partidos políticos y también, por supuesto, porque hay otros integrantes de Cabildo que tienen alguna otra militancia y o ideología. Y esto hace que se genere un debate en muchas ocasiones que yo creo que lejos de
generarnos una confrontación enriquece mucho la actividad. Yo siempre he dicho que no soy una persona que sea poseedor de la verdad absoluta. A mí me parece que es muy importante poder encontrar este tipo de espacios o de encuentros para discutir y analizar temas. Y obviamente, pues cada partido político buscará posicionarse a partir de lo que hagan o dejen de hacer los otros partidos. Lo que sí yo creo que es muy claro, en mi caso particular, y yo lo reitero, es que no vengo aquí a ganarme el prestigio desprestigiando a los demás. Si buscan algún otro partido desacreditar la labor de gobierno que nosotros estamos haciendo a partir del desprestigio del presidente municipal o de los funcionarios, será una estrategia de ellos. La mía no es. Yo creo que la gente quiere soluciones y quiere un gobernante que se dedique a trabajar y a dar resultados. Toño, por último, para cerrar, porque ya nos están haciendo ojitos aquí. Toño, ¿qué deben de esperar los hermosillenses para este segundo año de gobierno, de cara, por supuesto, al cumplimiento del primer informe? Y si te entusiasma el 2024. Bueno, te diría en primer lugar, van a recibir las y los hermosillenses de parte mía como presidente municipal y del gobierno el mismo entusiasmo, entrega, energía y trabajo con la que iniciamos nuestra administración. Sé que la ciudad tiene grandes retos. Sé que la ciudad espera gobernantes que se aboquen a trabajar en la solución de estos retos y por supuesto que eso es lo único que me va a concentrar y como presidente municipal para trabajar. Disfruto mucho, déjenme compartirles la cercanía con la gente. Disfruto mucho estar en las colonias, ahí es donde se me da mi estado natural como ser humano. Y por supuesto creo que en la medida que el gobierno haga partícipe a la gente, como lo platicábamos hace un momento con el presupuesto Creces, de la toma de decisiones, eso genera confianza. Confianza que por cierto estamos ávidos de tener de nuestros gobernantes. Entonces así voy a seguir, mi querido Alan, trabajando día y noche para poder estar a la altura de este compromiso tan grande. ¿Qué me entusiasma del 2024? Regresar, me imagino un poquito echando a volar la imaginación en el 2024 y decir, estoy satisfecho por el trabajo que se hizo y estoy satisfecho por haber honrado la confianza que en su momento me dieron las y los hermosillenses. Muchas gracias, Toño, por haber aceptado esta invitación, esta entrevista. Y bueno, Feliciano, también agradecerte por la oportunidad, al staff de No Sonora y por supuesto usted que nos estuvo acompañando. Muchas gracias.